¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Me da mucho gusto saludarle en este miércoles ya, mitad de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos informarle bien de lo que ha acontecido el día de hoy. Un resumen de lo más importante acontecido el día de hoy en la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, en la ciudad de Eagle Pass. Quédese con nosotros y participe usted que nos ve a través de su televisión, usted que nos escucha a través del 96.7 FM, le invito a que participe en esta noche, nos mantengamos en comunicación. Nuestro centro de mensajes aparece en pantalla en este momento, 8781-222222. Está facilísimo, 8781-222222. Si usted le gusta esto del Twitter, bueno, ahí nos encuentra también en @superchannel22. Y si usted es más de Facebook, nos encuentra también como superchannel22. En nuestra página estamos actualizando minuto a minuto los acontecimientos que se van generando en la ciudad de Piedras Negras. Así es de que le invito a que nos siga y que comparta también con sus amigos y familiares para que estén bien informados. ¿Qué le parece si, hablando de bien informados, nos vamos a ver cómo nos va a ir el resto de la semana? Bueno, ya casi el fin de semana en cuanto al clima. Vamos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento agradable, 14 grados centígrados, 57 Fahrenheit, son las 8:03 minutos. Déjeme decirle que tenemos 14 grados, pero va a descender el termómetro. La temperatura hasta los 4 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit. Para el jueves esperamos una máxima de 19 Celsius, será un jueves mayormente despejado. La mínima para el jueves será de 4 grados centígrados. Viernes, sábado y domingo completamente despejado, no hay probabilidad de lluvia. Para el viernes máxima de 18, mínima en los 6 grados. El sábado máxima de 18, mínima de 7. Y el domingo máxima de 19, mínima en los 5 grados centígrados, 41 grados Fahrenheit. Es el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 8:04, vamos rápidamente a los puentes internacionales. Si usted tiene algo que hacer esta noche en la ciudad de Eagle Pass, le invito a que me acompañe. Vamos con las cámaras de Super Channel 22. Ahí está el puente internacional número 1 que nos muestra, pues al menos hasta la mitad del puente que hay fila, hay algo de carga vehicular, según las imágenes que observamos, donde inició la toma, ¿no?, de la cámara. A mitad de puente ya había bastantitos automóviles, aunque vemos que está rapidito, ¿no? Está fluyendo ahí el tránsito por el puente internacional número 1. Vámonos al puente 2, tal vez sea una mejor opción, ¿por qué no? Vamos a ver. Ahí está la cámara, justo ahí inicia la fila en el puente internacional número 2, así de que seguramente serán algunos 15 o 20 minutos aproximadamente. Vamos con las noticias en esta noche. Déjeme decirle que Janet Herrera Enríquez, de 36 años de edad, esposa del oficial de policía José Torres, fue asesinada de varios golpes en la cabeza. Esto fue al interior de su domicilio en la colonia Presidentes 1. Janet Herrera Enríquez, de 36 años de edad, esposa del oficial José Ángel Torres, fue asesinada de un golpe en la cabeza en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Félix Zuluaga, en la colonia Presidente del sector 1, de acuerdo a la información del coordinador de Ministerios Públicos, Arnoldo Jurado Mota. Bueno, sí, estamos iniciando la investigación correspondiente en relación a una persona sin vida que se encuentra aquí en la calle Félix Zuluaga de la colonia Presidentes 1, en donde es una persona del sexo femenino, el cual se encuentra aquí en el interior de este domicilio. Estamos iniciando las investigaciones correspondientes en relación a estos hechos. Aparentemente ella fue asesinada con un bloque, licenciado, según los primeros informes. Bueno, todavía no se puede corroborar lo anterior, toda vez que todavía no se hace la necropsia de ley. Aparentemente, sí, efectivamente, se encuentra ahí unos bloques, pero eso, hasta que se practique la necropsia de ley, se determinará la causa de la muerte. ¿No les ha confirmado Seguridad Pública sobre una presunta detención de algún presunto responsable en estos hechos o alguna calidad apretada? Bueno, como les digo, estamos iniciando apenas las investigaciones, nos han reportado apenas aquí estos hechos y estamos levantando el cuerpo y así como también servicios periciales, se está llevando a cabo también
el recabamiento de indicios en este lugar. Y pues bueno, también así como estamos viendo, pues bueno, también como se mencionó, pues bueno, aparentemente la persona sin vida es pareja de un policía preventivo. El médico legista de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, Leobardo Reyes Hernández, dio a conocer que se levantaron indicios en el domicilio donde fue encontrado el cuerpo de Janet Herrera Enríquez, asesinada de un golpe contuso. Sí, se toma aquí una persona de sexo femenino, el cual le presenta muchas manchas de sangre en lo que es la región de cabeza, el cual ahorita se va a descartar la causa real de la muerte por el incidente en la necropsia formal de ley. Ahorita vamos a empezar con lo que es la indagatoria de servicios periciales para que empiecen a fijar las evidencias. Posteriormente que terminen los servicios periciales, se concluye yendo el cuerpo al servicio médico forense para corroborar la causa real de la muerte y hacer la necropsia formal. ¿Qué tipo de heridas tiene? Aparentemente ahorita no se observa alguna porque está en un lugar húmedo, está en un charco de agua y más aparte está impregnada de sangre todo el cuerpo. Hay que descartarla con la necropsia. ¿En qué colonia se encontraba un médico? En la colonia Presidentes. ¿Boca abajo o boca arriba? Está boca arriba, boca abajo. ¿Identificada ya? Aparentemente es la pareja de un oficial de un área policíaca. ¿Está en el patio o dentro de la cárcel? En el patio del portal. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, nuestro compañero Armando Valdés logró platicar con algunas de las vecinas, con algunas de las personas que estaban cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de esta mujer y esto fue lo que le dijeron. Estefanía Morales Mata, testigo y vecino del lugar donde se encontró a Janet Herrera Enríquez, dijo que minutos antes de los hechos pasó una patrulla policíaca por lugar y después llegó la ambulancia de bomberos. Pasó, nada más no oímos ruido ni nada. ¿No se escuchó ni ruido ni nada? No. No. No, nada más. ¿Ni disparos, algo así, señora? No, no, tampoco. ¿No se comentó nada? No. Había minutos antes de que encontrara a la mujer, había pasado una patrulla. Sí, pasó una patrulla por aquí. ¿Estaban todos ustedes en el interior de su casa cuando ocurrió? Estábamos atrás de la casa. ¿Y de repente llegaron las unidades? Pasó la patrulla y como los 5 o 10 minutos oímos a su cuñada que estaba gritando, pues que encontró a su cuñada ahí tirada en el suelo. Leticia Padilla, quien es pareja del papá de Janet Herrera Enríquez, aseguró que a ella le hablaron por teléfono para reportar los hechos que ocurrieron en el lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no, ¿qué pasó? ¿De qué? Yo pensé que mi esposo, ¿dónde está mi esposo? ¿Quién es su esposo? No lo has visto. ¿Pero quién es su esposo, señora? Mi esposo, el señor, el papá de la señora. O sea, el papá de las guilas de muchachas, ¿está sí? Irene, ¿es que es Irene suya? No, se llama Janet. Janet, sí. Sí. Okay. Pero ahorita me dijo mi sobrina que viniera aquí con mi esposo. Dije, ¿qué pasó? Y no me quiso decir. Dijo, ve, fíjate, oye las noticias, no sé qué. Y yo por eso vengo. ¿La mataron, señora Ladrillazo? ¿Quién fue? No sé. Bendito Jehová. El esposo de ella, que es el policía. Ajá. ¿Cómo ¿Qué, se ¿Qué tiene? No, él ahí está, o sea. ¿Pero cómo se llama él? No sé. Yo casi con ellos ya no platico. Ajá. Casi con ellos yo no platico. Okay. Jehová, Dios. Okay. Ay, Dios. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, pues ahí los testimonios de las personas que se encontraban cerca del lugar y de quienes acudieron, parientes de esta joven mujer que lamentablemente pues falleció y las condiciones en las que fue encontrada, bueno, pues en un charco de sangre, lamentablemente. Ya será la Procuraduría, la Policía Investigadora, quien se encargue de deslindar responsabilidades, de detener al responsable. Al menos eso es lo que esperamos. Jorge González Villanueva resultó lesionado con un arma de fuego cuando circulaba en su vehículo. Esto fue en la colonia Mundo Nuevo. Jorge Gilberto González Villanueva, de 38 años de edad, resultó lesionado con arma de fuego después de que fuera balaceado cuando circulaba en su vehículo en la colonia Mundo Nuevo. Sobre los hechos, el oficial de policía, Vicente Zelaya, da a conocer la información. Se toma conocimiento aquí sobre la calle General Cepeda, de una persona con lesiones de arma de fuego. Al arribar, pues efectivamente se encontró una persona aquí en el interior de un vehículo. ¿Cómo se llama la persona? Se llama, bueno, tenemos pocos datos, se llama Jorge Gilberto González. Hay que tomar los demás datos. ¿Logró decir algo a la persona? Nada más que lo interceptaron unas personas en la colonia Mundo Nuevo, no recuerdo las calles. ¿El carro presenta varios impactos también? El carro solo se aprecia un impacto nada más. ¿Vino a dar aquí prácticamente? Vino a dar aquí, lo que viene haciendo pedir auxilio. ¿Ya manejó él en su vehículo? Sí, alcanzó a manejar, se mira estable el señor. ¿Cuántas lesiones se le ven en el cuerpo? Nada más se le aprecia uno, pero hay que ir a verificar allá en el centro de salud. Para Super Channel 22, Armando Valdés.
Y sobre este caso fue detenido un menor de 16 años, presuntamente responsable de balear a esta persona. Un menor de 16 años se encontraba detenido después de que baleara a Jorge Gilberto González Villanueva, de 38 años de edad, en la colonia del Mundo Nuevo, la noche de lunes, de acuerdo a lo que informó el delegado de la Procuraría General de Justicia en la región Norte 1, Everardo Lazo Chapa. Se reportó al 066 el evento, la policía investigadora se abocó a la búsqueda de las personas y en cuestión de la flagrancia todo se encuentra perfecto. Sin embargo, no hay que pasar desapercibido que la persona detenida es un menor de edad y tiene características distintas a un proceso normal, en donde habrá que realizar la investigación, recabar las declaraciones correspondientes. Ya se giraron instrucciones para que se realicen todas las periciales pertinentes de acuerdo a los vehículos que participaron, a las trayectorias de los disparos y a las lesiones que tenía la persona ofendida. ¿Por qué fue el ataque, señor? ¿Por qué fue el ataque? Todavía no tenemos una conclusión exacta. O sea, sabemos que hay menciones que el señor se dedica a reparar lavadoras y que se le pidió el servicio, pero la conclusión de la investigación todavía no arroja otra información distinta. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, pues esperaremos también los resultados de esta investigación. En otro tema, gran movilización causó el descarrilamiento de un carro tanque de ferrocarril. Gustavo García, comandante de bomberos, dio a conocer sobre el descarrilamiento que sufrió un carro tanque de ferrocarril que iba vacío, en hechos ocurridos a la altura del paso del nivel 1850. Mira, lo que nos reportan es el descarrilamiento de lo que es un vagón de ferrocarril. Ya al llegar al lugar encontramos que es un carro tanque. Una de las llantas fue la que salió de la vía y ya por personal de Ferromex procede a ponerla otra vez en circulación. ¿Personal de la empresa les dio aviso a ustedes o al C4? Mira, a nosotros nos llegó el aviso vía telefónica y fue como se atiende el reporte. ¿Esta tanqueta pipa venía vacía? Sí, es lo que manifiestan, que viene vacía. ¿Qué es lo que procede en esta situación? Mira, hasta ahorita nosotros es apoyarlos en cuestión de la emergencia, que no haya riesgo a la población principalmente. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Son las 8:14. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros en esta noche a través de nuestro centro de mensajes 8781-222222. También a través de las redes sociales @superchannel22 en Twitter y superchannel22 en Facebook. Le invito a que se comunique. Le agradezco a quienes ya nos están enviando sus mensajes de texto. Y si usted puede enviarnos un WhatsApp también con imágenes o videos de sus quejas o denuncias, reportes ciudadanos, le invito a que lo haga también, 8781-222222. Nos vamos a una pausa, es momento de hacer un corte comercial. Enseguida volvemos con más información, ya son las 8:14. Vamos a una pausa y al regresar confirman visita del secretario de la Defensa Nacional a Piedras Negras y además lanza IMSS aplicación para celulares con el fin de eficientizar el servicio. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality Inn Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0851. Picasso's Restaurante. Super Channel 22 festeja Navidad y que todos tus sueños se hagan realidad. Feliz yo estaré mirando la TV como una gran familia, todos llenos de fe. Navidad, Navidad, hay que festejar. Super Channel 22 desea que tengas un año nuevo. Super Channel 22, el canal que todos vemos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción.
Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Mateco crece en el área de la construcción y se pone a la vanguardia con productos como concreto premezclado, arena, piedra bola y grava. Somos fabricantes en bloc de concreto curado a vapor. Hacemos la diferencia en la calidad de nuestros productos y al mejor precio de toda la región. Contamos con todo para el herrero, electricista y para el constructor. Mateco Materiales, Mateco Ferretería y ahora Mateco Concretos. Las 8 ya con 17 minutos. Continuamos con más información y es que Comisión Federal de Electricidad anunció reducciones en las tarifas de energía eléctrica. Así lo explica el superintendente de Comisión Federal, Francisco Morquecho. La Comisión Federal de Electricidad viene aplicando mes con mes reducciones en sus tarifas comerciales, domésticas de alto y bajo consumo e industriales. Francisco Ignacio Morquecho indicó que cualquier reducción es buena noticia, pero aún así los usuarios de la tarifa 1E tienen que ser cuidadosos de no salirse del subsidio para no elevar su consumo. Bueno, la información que nosotros hemos dado a conocer es que mensualmente se han venido dando reducciones en las diferentes tarifas que ofrece Comisión Federal de Electricidad, que van desde las industriales, las comerciales, las domésticas de alto consumo y la doméstica de bajo consumo. Es el 12º mes, este mes de diciembre, que se presentan estas reducciones en comparación con los mismos costos del mismo mes, pero del 2014. Entonces, en resumen, en las tarifas industriales tenemos una reducción del 30 y 42%. En las tarifas domésticas de alto consumo es una reducción del 14%. Y en las tarifas domésticas, año con año, se venía dando un incremento en base a la inflación del 4%. En este 2015 no se dio este incremento y adicional a se ha venido dando la reducción de un 2% adicional. Entonces esto nos da un 6% de disminución en las tarifas domésticas. Bueno, definitivamente cualquier reducción en los costos de cualquier cosa pues es una buena noticia. Más sin embargo, no podemos abandonar las áreas de oportunidad que tenemos para reducir nuestros consumos, porque si yo empiezo a utilizar mis equipos de aire acondicionado, sobre todo en estas épocas en su modalidad de calefacción, definitivamente me voy a salir del subsidio y no voy a haber reflejado este 6%. Entonces, es utilizar y seguir utilizando, como siempre lo hemos recomendado, estos equipos de manera moderada. Si hay necesidad de la calefacción, bueno, pues hay equipos, por ejemplo, de gas que son más eficientes y más baratos que estos equipos con aire acondicionado en su modalidad de frío y calor. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Aguilar. Un avance del 40% presenta la construcción del batallón militar aquí en la ciudad. El alcalde Fernando Purón habló del avance que presenta la construcción de las instalaciones del batallón militar, en el cual se invierten 300 millones de pesos. Este complejo militar albergará 600 elementos de la Sedena y sus familias, además de los elementos que ya se encuentran en la guarnición militar. La obra lleva un avance de un 41% en su ejecución, digamos, en la obra civil. Y ahorita estamos también haciendo ya lo pertinente para hacer la introducción de los servicios, tanto del agua potable como de la energía eléctrica. La energía eléctrica vendrá de la planta Potencia, que está por el Boulevard Norponiente y Las Tinajas. Y el agua potable vendrá de la línea general del CIMAS. Hay mucho trabajo entre la Sedena y el municipio y el gobierno de Coahuila
Entonces estamos pues, obviamente como siempre trabajando en coordinación con ellos en esta materia, porque esta obra debe estar concluida el año que entra y debe ser puesta en funcionamiento el año que entra. Dijo que el tema de la seguridad es muy importante para su administración y que se ha logrado coordinación para invertir este año más de 400 millones de pesos en este rubro. Haciendo alianzas con el gobierno federal y con el gobierno estatal, no peleando, siendo inteligentes y empatando nuestros planes de gobierno, nuestro plan de trabajo municipal al plan estatal y al plan federal de desarrollo. Lógico, si tu plan municipal se contrapone al plan federal y estatal, pues no vas a tener suma de recursos de la federación y del estado para los proyectos. Tiene una lógica esto. Y además, pues cobrando impuestos. Recalcó que el cobro de impuestos y la participación de la ciudadanía han sido claves para la inversión que se ha hecho en varios rubros en la ciudad. O sea, miren, yo como ven, no traigo pluma. Mira, tómame aquí en la bolsa, no traigo pluma. Porque traer pluma cuando uno es alcalde es para andar exentando multas y para andar exentando recibos del agua. Sí, nomás que eso va en deterioro del servicio del CIMAS y eso va en deterioro de las finanzas. Ya no se puede andar condonando el predial a nadie. Hay que pagar. Si quieres una ciudad de calidad, pues paga. El otro día se quemaba un edificio. Sí, se quemaba un edificio de estas personas que no querían pagar el predial y que luego ya después aceptaron pagar el predial. Pero luego yo le dije, porque me hace una solicitud, para el predial creo que es indecorosa esta solicitud, para el predial. Dijo, bueno, ¿y si no me cobra los bomberos? Le dije, órale, sobres, no pagues bomberos. Nomás me firmas un escrito que si se te quema una de tus propiedades, yo no te mando los bomberos. Y la vemos que se queme toda. ¿Le entras? Oiga, ¿cómo está usted diciendo eso? Eso no dice un alcalde. No, sí lo dice un alcalde. Yo soy alcalde y se lo estoy diciendo. Entonces, así es como lo hemos hecho. Cobrando y teniendo dinero para mezclar recursos. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Y bueno, el comandante de la sexta zona militar, Jens Pedro Loman, confirmó la visita del secretario de la Defensa Nacional a Piedras Negras, Salvador Cienfuegos. El pasado lunes concluyó el periodo de Francisco Juan Aboites Guerra al frente de la guarnición militar de la plaza en Piedras Negras y su lugar será ocupado por Eduardo Pedrosa, quien arribará a esta frontera en los siguientes días, confirmó el comandante de la sexta zona militar, Jens Pedro Loman Iturburu. Tras reunirse en privado con el alcalde Fernando Purón, Loman destacó la importancia que representa el trabajo coordinado que se ha venido realizando en Piedras Negras y toda la entidad, para lo cual ha sido fundamental el apoyo de estados y municipios. El general secretario dispuso el cambio del comandante de la guarnición. El general Aboites terminó aquí prácticamente el día 30 de noviembre y con fecha 1 de diciembre asume el mando de aquí de la guarnición el general Eduardo Pedrosa. Todavía él era comandante de un batallón, está entregando la unidad y en cuanto termine de entregar la unidad operativa estará aquí en Piedras Negras, lo daremos a conocer próximamente. El mando militar adelantó que es muy probable que el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, encabece en esta ciudad la inauguración de la estatua del Libertador de la Patria el 10 de diciembre a la 1 de la tarde. La Secretaría de la Defensa Nacional, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, donó al pueblo de Coahuila una estatua que se llama el Defensor a la Patria. Es una estatua de un sargento primero, es muy interesante, la historia la van a conocer, no quisiera adelantárselos el día de la ceremonia. Bueno, pues ahí está la información, más adelante le tendremos más detalles de este evento a realizarse el próximo 10 de diciembre. Si usted es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta información le interesa y es que el IMSS puso en operación una aplicación para su teléfono celular. La puede usted bajar a través de su tienda en línea y bueno, es para eficientizar, dicen, el servicio. Aquí nos explican de qué se trata. Los cuatro principales trámites y consultas con mayor demanda entre los servicios digitales que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social serán accesibles a través de teléfono móvil o tableta, indicó la jefa del Departamento de Afiliación Vigencia del IMSS, Nora Herrera Rocha.
La funcionaria de la Subdelegación del Seguro Social declaró que a través de la aplicación IMSS Digital se busca también más agilidad a los trámites y evitar las largas filas. Sí, se está poniendo a disposición a través del teléfono celular la aplicación, aplicación IMSS Digital, en la cual podrán consultar su número de afiliación, consultar o asignárselo, ubicar su clínica, cambio de domicilio y verificar alguna demás información relativa a su vigencia de derechos. Se está abriendo ese portal para darle más agilidad, que el asegurado o el beneficiario tenga de manera más rápida y eficiente la información, efecto de evitar largas filas o tiempo de espera aquí en las ventanillas, ¿verdad? Ya está disponible en cualquier teléfono, baja la aplicación a través de la tienda de mismo internet, ¿verdad? Y ya lo ubicas ahí. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Vamos ahora con la información de la ciudad de Eagle Pass. Marisol Sarabia ya en la línea telefónica. Adelante, Marisol. Dariela, buenas noches, audiencia de Telezócalo Nocturno. Dos mujeres indocumentadas estuvieron a punto de morir ahogadas luego de ser arrastradas varios metros por la corriente del río Bravo cuando intentaban cruzar al lado americano. Sin embargo, elementos de la patrulla fronteriza a bordo de una lancha lograron realizar el rescate de manera oportuna. Esto ocurrió cerca de las 13 horas del martes, cuando los oficiales de la mencionada corporación recibieron una llamada en la que reportaban a un grupo numeroso de personas que intentaban cruzar el río Bravo en un punto al sur de la ciudad. Hasta ahí llegaron los elementos del Departamento de la Patrulla Fronteriza y solamente encontraron a dos mujeres quienes pedían ayuda mientras eran empujadas por la corriente del río y por tal motivo pues presentaban dificultades para mantenerse a flote. Al momento los agentes utilizaron una bolsa de recursos de rescate y pues gracias a esto fue posible sacar a las mujeres del agua y posteriormente subirlas a la lancha para ponerlas en tierra firme. Estas dos mujeres, la primera de ellas dijo tener 28 años de edad y ser de origen mexicano, mientras que la segunda de 27 años de edad dijo ser de origen hondureño. Ambas fueron llevadas a la oficina principal de la patrulla fronteriza y para ser procesadas y enviadas a su ciudad de origen. Esta es la información más importante en la ciudad de Eagle Pass. Dariela, audiencia de Telezócalo Nocturno, muy buenas noches. Gracias, Marisol. Gracias por el reporte. Son las 8 ya con 28 minutos. Vamos con más información en esta noche antes de irnos a la pausa. Y es que ante la aparición de grupos en redes sociales reportando la ubicación del operativo antialcohol los fines de semana, así reaccionó el comisario de Seguridad Pública. Sí, se han identificado páginas en las redes sociales que se utilizan para dar aviso de los movimientos de la policía y de los operativos. Sin embargo, pues tenemos ya visto y previsto este tema y pues no se localizan, no se instalan en un solo lugar, se hace aleatoriamente los operativos. Disminuyen los accidentes, a lo mejor a muchos les parece, no les parece, más bien dicho, no les parece los operativos, ya que manejan bajo la influencia del alcohol o manejan a exceso de velocidad y pues es molesto la presencia de la policía. Pero muchas personas sí lo ven con buenos ojos, ya que disminuyen los accidentes. Pues así los grupos, y grupos que hay de todo tipo, para todo mundo, de todos sabores y colores, y para todos, la verdad es que hay muchos, pero muchos grupos en redes sociales. Y bueno, pues nos enviaron este, nos hicieron llegar este, y preguntamos al comisario sobre este tema, así de que eso fue lo que dijo. Vámonos a una pausa, enseguida volvemos con más información. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila es pionero en el uso y desarrollo de la urna electrónica, ejemplo a seguir en el tema de la democracia. Algunas de sus ventajas es que simplifica el proceso tradicional y no existen errores ni omisiones en el llenado de las actas, en apertura o cierre de casillas. La urna electrónica se ha utilizado en 150 procesos durante sus 11 años de implementación. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. Wow.
Museo de la Frontera Norte, un lugar para revivir la historia. Ven y disfruta de este nuevo espacio cultural donde podrás viajar en el tiempo a través de sus 9 salas interactivas. Revivirás acontecimientos, personajes y lugares que han llevado a convertir a Piedras Negras y la Región Norte en un polo de desarrollo para Coahuila. Nuestro horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Te esperamos en el Museo de la Frontera Norte en Piedras Negras, la frontera fuerte de México. A las 8:32, continuamos con más información. Algunas personas nos envían sus mensajes de texto, la mayoría de ellos preguntando fechas del programa Prospera, de la tarjeta también Sin Hambre y de 65 y más. Bueno, del programa 65 y más, a partir del 5 de diciembre está disponible ya el efectivo en su tarjeta. Usted puede acudir al banco o al cajero automático para sacar su beca o su apoyo para las personas de 65 y más a partir del 5 de diciembre. Sobre el tema de las becas Prospera, aún no hay fecha, y sobre el tema de la recarga de la tarjeta Sin Hambre, más adelante le tengo la entrevista con la coordinadora de este programa. Mientras tanto, tenemos que irnos a Ciudad Acuña con Osiris Cantú, nos tiene ya el reporte en este día. Adelante, Osiris, buenas noches. Gracias, Dariela. Buenas noches, audiencia de Super Channel 22. Dariela, para comentarles sobre el tema de actualidad aquí en Acuña, que le hemos venido hablando relativo a la modernización del transporte que está impulsando el gobierno de Evaristo Lenín Pérez. Bueno, luego de la reacción de los concesionarios y choferes que dijeron que podrían recurrir incluso a un amparo colectivo o a demandas contra el ayuntamiento para evitar quedar fuera de la prestación del servicio con la llegada de empresas foráneas, este día el secretario del Ayuntamiento, Héctor Arocha Gómez, recalcó que se mantiene el diálogo con los concesionarios locales, pero que definitivamente no se va a dar marcha atrás, como lo han venido recalcando, porque es una demanda ciudadana que dijo el pueblo de Acuña tiene derecho a tener un transporte digno, eficiente y cómodo. En tal sentido, dijo que es tan firme la decisión de la modernización del transporte para el año próximo, que en este momento mismo, dijo, está ya en condiciones el municipio y se da por hecho que en breve otorgará las primeras 60 concesiones a empresas que han externado su deseo, empresas foráneas que quieren invertir en Acuña. Dijo que estas 60 concesiones fueron canceladas este mismo año a otros tantos concesionarios que, pues, en primer lugar, no pagaron los refrendos ni los requisitos para seguir operando, mostraron desinterés total al grado de tenerlas en abandono, tenerlas sin utilizar, y finalmente, mediante juicios que entabló el municipio, se logró cancelarlas definitivamente y serán las que se otorgarán primeramente, en una primera etapa, a la voz de ya, a estas empresas foráneas que han decidido o han externado su deseo de invertir en Acuña. Dijo que se mantendrá el diálogo con los más de 200 concesionarios, pero que definitivamente tienen que entrarle a la modernización. Ya el municipio cedió un tanto, dijo que de modelo 2008 se les permitiría modelos 2006, ya que lo que establece precisamente, lo que permite la ley estatal del transporte, es que sean mínimo modelos 10 años anteriores al último modelo, serían 2006,
Y en tal sentido, bueno, lo importante aquí, lo que recalcó fue que están listas ya las primeras 60 concesiones para las empresas foráneas que vendrán a dar el servicio de transporte en este momento. Es el reporte de Darío La Audiencia, lo más importante por aquí en Acuña. Buenas noches, les saluda Osiris Castro. Buenas noches, Osiris, muchas gracias. Gracias, Daniela, buenas noches. Ahí está el reporte desde Ciudad Acuña. Y aquí en la ciudad de Piedras Negras, bueno, el alcalde dijo que está listo ya para presentar su segundo informe de actividades. Esto será el próximo 18 de diciembre a las 10 de la mañana y será, fíjese usted, en el auditorio José Vasconcelos. Es un informe muy austero, muy republicano, muy solemne. En este lugar más pequeño que el teatro de la ciudad. La verdad yo no me sentía a gusto en el teatro. El año pasado di mi informe en el teatro, pero no me sentía a gusto. Me sentía muy alejado de la gente. Y como que tú solo en ese gran escenario, con esa escenografía, como que no me gustó a mí. Yo no me sentí cómodo, digamos. Entonces preferí ahora optar por un espacio muy bonito, que es el Auditorio Vasconcelos. Y además fue ahí donde mi papá y mi mamá iban al cine cuando eran novios. Y mamá le tiene un especial aprecio a ese lugar, entonces pues también a veces hay que hacerle caso a las mamás, ¿no? Pues ahí está, será el próximo 18 de diciembre a las 10 de la mañana en el auditorio José Vasconcelos. Y bueno, pues es un auditorio bastante chico, quizás serán algunas 300 personas las que caben en este auditorio, a comparación del año pasado que se realizó en el Teatro de la Ciudad. Eso sí, llegará hasta su casa para que usted se entere de lo que realizó el alcalde durante este segundo año de gobierno, por supuesto, a través de Super Channel, para que usted esté bien informado y sepa detalle a detalle cuánto dinero entró al municipio de Piedras Negras, en qué se ha invertido, en qué hemos mejorado en la ciudad, qué nos hace falta todavía, porque todavía hay mucho por hacer. Es apenas el segundo informe de gobierno y, por supuesto, usted será un invitado especial a través de Super Channel 22. Podrá escuchar también, si no puede ver a través de su televisión este segundo informe, lo puede escuchar a través de la 96.7. Estamos para llevarle a usted los eventos y la información, por supuesto, que usted le interesa. Bueno, pues vamos con más información, vamos con una nota de corte policíaco, y es que Luis Ábalos García denunció el fraude por más de 5,000 pesos del que fue objeto. Escuche usted, preste atención para que no le pase. Luis Ábalos García denunció formalmente el fraude de 5,000 pesos que le cometieron vía telefónica por un supuesto premio que había ganado en la compañía Movistar. Pues un fraude. ¿De qué manera lo? Con que me dijeron que la línea del teléfono de Movistar había salido premiada con 150,000 pesos y me dijeron que les depositara 1,000 pesos primeramente por unas cosas que se iban a hacer, unos trayectos o algo así, trámites, y luego que otros 2,000 para el impuesto de lo que cobra el gobierno, y el otro que para los sellos, y que el otro para el notario. ¿Y cuánto fue lo que usted depositó? 5,000 pesos. Iba a depositar más, nomás que fue mi señora y ya no deposité más. ¿Cómo fue que se dio cuenta que era un fraude? Porque fui a la tienda de convención, ¿puede decir el nombre? Sí. De Electra, y ahí el gerente me hizo ver que era un fraude, y entonces yo dije, voy a ir a la procuraduría. Y todavía ahorita en la mañana me habló el señor queriendo que le depositara 1,200 pesos más. Con imágenes e información de Gerardo Sánchez para Super Channel 22, Armando Valdés. Para la Radio Zócalo Noticias. Qué lamentable, ¿no? Qué triste esta situación en la que una persona ya mayor de edad pues cae en este tipo de extorsiones que son tan, pero tan comunes. Ya la verdad es que a través de medios de comunicación, las autoridades, nosotros mismos hemos dado a conocer el modus operandi en estos temas, ¿no? Cómo operan aquellos extorsionadores que incluso ahora utilizan también números de teléfono con la ADA de Piedras Negras, que es luego cuando la gente se preocupa un poco más, ¿no? Se sienten observados, pero en este caso le llaman de pronto de su sistema o vaya de su compañía de celular y le dicen, se ganó tal premio, pero deposíteme usted a mí. Imagínese dónde está la lógica.
depositar ya 5,000 pesos y luego pues todavía le pedían 1,200 pesos más. Afortunadamente la mujer lo hizo entrar en razón. La persona encargada del banco también le dijo, señor, ¿sabe qué? Esto ya no está bien, ya lo están extorsionando y de esta manera pues entonces va a presentar su denuncia que tristemente va a ir a dar a un saco roto porque no hay pues respuesta, no hay investigación que hayamos visto hasta el momento de algún otro tipo de extorsión como esta que tenga a una persona detenida. No la hay y ojalá pronto la haya porque pues viene precisamente esta temporada en la que hay más efectivo porque está el ahorro, porque está el aguinaldo y habrá personas que traten de aprovecharse de eso. Entonces usted tenga mucho cuidado. La recomendación es si usted tiene abuelos o padres ya mayores de edad que tengan que ir a cambiar dinero al banco, que tengan que ir a sacar dinero al banco, acompáñelos, no los deje solos, porque luego hay mucha gente mala que nada más está al acecho de las personas mayores para pues quitarle su dinero, ¿no? Entonces tenga usted mucho cuidado. Rogelio Ortega Madrigal fue detenido luego de ser acusado de acoso sexual. Esto, los hechos registrados en la colonia Vista Hermosa. Román Camarillo Rivera, agente investigador del Ministerio Público, dio a conocer sobre la consignación de Rogelio Ortega Madrigal, acusado de acoso sexual en la colonia Vista Hermosa. Así es, mire, nos ponen a disposición a la persona que da por nombre Rogelio Ortega Madrigal, quien cuenta con 59 años de edad. Esta persona tiene su domicilio en la calle Insurgentes, en el número 210 de la colonia El Mirador, y es puesta a disposición por el delito de acoso sexual, ya que dentro del parte informativo se desprende que esta persona le estaba proponiendo con palabras ofensivas a la persona de nombre Diana Hurtado González, de 34 años de edad, y bueno, también le solicitaba tener relaciones sexuales con ella. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Y bueno, luego de que la Comisión de los Derechos Humanos declarara que los ministerios públicos destacan por su lentitud en la atención a los quejosos, a los ciudadanos, esto dijo el delegado de la Procuraduría en la Región Norte 1. Tras el informe de Derechos Humanos, en el sentido de que los ministerios públicos ocupan el segundo lugar de denuncia ante dicha comisión, el delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, Everardo Lazo Chapa, dijo que hablará con los ministerios públicos para que agilicen las averiguaciones. Sí, tengo conocimiento de ese tipo de cuestiones y ya se están tomando acciones para erradicar esas conductas. Si bien es cierto, la ciudadanía está abierta a poner queja a violaciones de derechos humanos, también es cierto que no todas prosperan con una recomendación, ¿verdad? Entonces, yo estoy presto a esa cuestión de hablar con los ministerios públicos y la gran mayoría de las quejas son por dilación en la investigación. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Ya a las 8:44 y en otro tema, prepárese porque viene el frente frío número 17, trae importante descenso en la temperatura. Con la entrada a la región norte del frente frío número 17, el cual provocará temperaturas cercanas a los 3 grados centígrados, el área de protección civil y bomberos ha emitido una serie de recomendaciones para soportar la onda gélida sin que sufran accidentes en casa, indicó el director de la dependencia, Francisco Contreras Obregón. Agregó que los refugios temporales para quienes necesiten pasar la noche en estos lugares son el Ejército de Salvación y la Casa del Migrante, incluso la misma corporación en caso de ser una o dos personas solamente las que busquen refugio. Revisar sobre todo las instalaciones físicas de eléctricas, las de gas, bueno, pues no meter anafres, braseros al interior. Sabemos que es muy tóxico así que el monóxido de carbono. Insisto, las instalaciones de gas que sean las apropiadas. Tenemos ahorita nosotros la limpieza pues de los calentadores, que solamente el día de ayer tuvimos 16, esto es gratuitamente, y se checan las líneas que estén en condiciones para que no haya fugas. Y bueno, pues muy alertas con los refugios temporales. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Y nuestra compañera Siboney nos tiene una recomendación para todos. Muchas gracias, Dariela. A continuación vamos a ver qué nos ofrece Inmobiliaria Las Musas. ¿Qué
del especial de preventa de terrenos para el primer fraccionamiento ecológico en Piedras Negras, en la zona dorada de esta ciudad, por Avenida Las Tinajas, atrás del Teatro José Manuel Maldonado Maldonado, la mejor forma de vivir ahorrando luz, agua y gas con la mejor tecnología y moderno diseño. Y recuerde, cuidar el planeta es nuestro objetivo. Inmobiliaria Las Musas. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más información. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma 3 segundos. Debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma 3 segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Amanece bien informado con Telezócalo Matutino. Un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Super Channel 22, el canal que todos vemos. A las 8:48, vamos ahora hasta Saltillo, capital del estado, con Leopoldo Ramos y su reporte. Adelante, Leopoldo, buenas noches. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches, saludos a ti y al auditorio de Radio de Telezócalo Nocturno, para informar que estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado revelan que en Saltillo el robo de vehículos no ha disminuido. De acuerdo con personal de esta dependencia, en la ciudad capital se roban un auto cada hora de los estacionamientos de los centros comerciales y solo 75% de los afectados interponen denuncia. De ellos, menos de 20% recupera su vehículo. Personal de la unidad de robos de la Procuraduría Estatal informó que, a pesar de que el índice de robos en otros rubros ha disminuido, el de vehículos continúa siendo uno de los principales problemas en Saltillo. La ineficiencia de la Policía Preventiva Municipal al hacer rondines esporádicos o solo mantener vigilancia en los bares de la zona norte de la ciudad ha provocado que en el resto de los sectores los robos de vehículos estén pues prácticamente a la orden del día. Según las últimas estadísticas que la Procuraduría tiene, al mes de octubre se registraron entre 5 y 10 robos de vehículos por día. Esto es aproximadamente un vehículo por hora, de los cuales solo se recibieron 75% de las denuncias. Los robos se registraron la mayoría de las veces en los estacionamientos de los centros comerciales, donde la vigilancia es prácticamente inexistente y los encargados de estos establecimientos pues no se hacen responsables por el robo de los automóviles. Desde la redacción de periódico Zócalo Saltillo, este es mi reporte. Buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí está la información. Y bueno, comentarle que se llevó a cabo el arranque de una etapa más de pavimentación del Boulevard República con una inversión de 21 millones de pesos. Con una inversión de 20.1 millones de pesos, inició la pavimentación y sustitución de alumbrado público en el Boulevard República, que será ampliado a 6 carriles. El evento fue encabezado por el alcalde, pero quien dio la explicación técnica de la obra fue la directora de Proyectos y Construcción, Itandewi Aragón. Vamos a ampliar a 6 carriles.
En el tramo comprendido del Laguito Mexicano, del Río Escondido, al crucero de la carretera 2. Estamos hablando de una inversión de 20.1 millones de pesos y vamos a colocar 45.720 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Vamos a poner toda la señalización vial y horizontal para delimitar los carriles y vamos a sustituir el alumbrado público. Cabe hacer mención que con esta etapa vamos a alcanzar 2.2 kilómetros y en un total serán cerca de 3.4 kilómetros de ampliación en esta vialidad. En lo que va del año, se han invertido 93 millones de pesos en infraestructura vial en Piedras Negras. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Bueno, y en las últimas semanas ha aumentado el número de consultas por enfermedades respiratorias en los dispensarios médicos de la ciudad. Bueno, estamos muy contentos porque en el dispensario médico de la ciudad estamos teniendo mucho aumento de consulta. Están acudiendo gente de todas las colonias, principalmente gente de escasos recursos. Ha incrementado hasta 38 pacientes diarios, sobre todo las visitas a domicilio. Los niños, adultos mayores y niños, estamos dándoles la atención y diciéndoles que los protejan lo más que se puedan por estos cambios de temperatura. Sí, es de temporada, pero últimamente en el dispensario médico municipal acude mucha gente, estamos atendiendo mucha gente de todo tipo, hasta inyecciones, curaciones, entrega de medicamentos, laboratorios, visitas a domicilio, detección oportuna de cáncer bicuterino, varios programas que tenemos y sobre todo los programas de educación para la salud. ¿Están aplicando ustedes vacunas anti-influenza? Sí, tenemos ahí unas vacunas anti-influenza para la gente que aún quiera ir al dispensario médico, ahí tenemos unas vacunas y estamos para servir. Muy importante que usted se aplique la vacuna contra la influenza. Y bueno, en otro tema, anoche se llevó a cabo ya el encendido del pino y de la villa navideña, además está abierta ya la pista de hielo. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. La Plaza de las Culturas se convirtió anoche en una gran villa navideña a la que asistieron cientos de familias para disfrutar de los espectaculares números musicales propios de la temporada durante el evento organizado con motivo del encendido del pino navideño e inauguración de la pista de hielo. El director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Sertuche, destacó que el estado vive momentos de tranquilidad en los que las familias pueden disfrutar de este tipo de espectáculos en lugares abiertos. Acompañando al alcalde Fernando Curón al encendido de este pino y también al inicio de las operaciones de la pista de hielo acá, que estarán 30 días en esta plaza, en las culturas, muy contentos porque es una época de paz, de armonía, de convivencia familiar y estas actividades precisamente es lo que fomentan, esa unidad, esa integración familiar, esa convivencia entre los miembros de la familia. Definitivamente, ya lo comentaba el señor gobernador en su informe el día de ayer, vivimos tiempos de paz, vivimos tiempos de tranquilidad, tiempos en que las familias, su fortaleza y su amor es lo primero y prevalecen en la sociedad. Y bueno, no hay que olvidarlo, hay que fomentarlo todos los días para que no regresen los tiempos de la inseguridad, no regresen los tiempos de la incertidumbre. Y una parte muy importante es precisamente esa. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Bien, pues ya está instalada, ya lo escuchó usted, durante 29 días más la pista de hielo, pero hay algunas recomendaciones y algunas reglas de uso. Una vez puesta en operación la pista de hielo en la Plaza de las Culturas, la encargada Sandra Lombada señaló que los usuarios deben de presentar ciertos requisitos y respetar varias disposiciones que tienen que ver con la seguridad, higiene y aprovechamiento de las instalaciones. Destacó que el acceso es gratuito durante todo el mes, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde y a las 8 de la noche, que entra el último turno para cerrar a las 9. Sí, se les está pidiendo un documento oficial, que sería la credencial del lector o puede ser licencia de manejo o un documento que tenga folio. Con eso pasarían los niños totalmente gratis y los adultos, todo el personal que quiera pasar a patinar. Solamente que sí es el requisito indispensable para poder pasar a la pista, que sería obligatoriamente, y no, o sea, es totalmente gratuito. Y, o sea, lo recomendable es que los adultos que traigan sus niños los traigan con calcetas, es lo indispensable,
para por higiene, ¿no? Para ellos mismos, para los demás. Y también se les solicita que si vienen, por ejemplo, los niños menores de 5 años, así, vengan acompañados de un adulto, ya que es mejor para que no corran riesgo adentro de la pista. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Y atención, aún no hay fecha para la recarga de la tarjeta Sin Hambre. Lina Monzón dijo que aún no se tienen fechas para las recargas de la tarjeta Sin Hambre para que los beneficiarios acudan a surtir su despensa. La idea es que sea este mismo mes. No se tiene fecha para las recargas. Así es, como bien lo comentan, no tenemos ahorita todavía fecha. Estamos esperando indicaciones de lo que es de parte de la empresa, de lo que es gobierno federal, para poder nosotros tener las fechas y poder avisar, obviamente siempre respaldado con el señor alcalde, el licenciado Fernando Purón, y poder nosotros dar el calendario como siempre lo hemos manejado. ¿Podría ser este mismo mes? La idea es que sea este mes, antes de que termine este año, como es la recarga de noviembre, diciembre, tiene que ser en este mes, nada más estamos esperando indicaciones de parte de los encargados para poder nosotros organizarnos y poder dar las fechas. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Aguilar. Bien, vamos ahora con Francisco Liñán, quien nos tiene la información que usted podrá leer mañana en la edición impresa de periódico Zócalo. Adelante, Francisco, buenas noches. Buenas noches, Dariela. Pues hoy otro lamentable hecho ocurrió en el municipio de Zaragoza, en donde María Cristina Valdés fue atacada con un picayelo por su esposo Apolinar Ontiveros, lo que le causó heridas mortales. Ella fue trasladada lesionada a la zona de urgencias del Hospital 11 de Piedras Negras, en donde los médicos ya no pudieron hacer nada, pese a que fue trasladada de inmediato al quirófano. La mujer presentaba lesiones en el corazón que le fueron propinadas por su esposo, quien ya se encuentra detenido. Esto lo informó el director de Seguridad Pública del municipio de Zaragoza, Ricardo de León. Darila, en otra información también que podrán leer mañana en la edición impresa de Zócalo, es este programa derivado del apagón analógico. El alcalde Fernando Purón informó que en los próximos días arrancará el programa Recolectrón para el apagón analógico, en donde se establecerán módulos de recolección de las televisiones que se desecharán por el cambio analógico a partir del 16 de diciembre. Estos módulos se establecerán en centros comerciales como Gutiérrez y El Mirador, con quienes ya se ha dialogado para facilitar la instalación. Dijo el alcalde que se reunió el día de hoy con personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes recomendaron el establecimiento de este programa, y también que la gente está renuente un poco a deshacerse de sus viejos televisores, pero que poco a poco, conforme se acerquen las fechas, lo deberán hacer. Darían esta información y mucho más podrán disfrutar mañana en la edición impresa de periódico Zócalo Piedras Negras. Muy buenas noches, este es mi reporte, Dariela. Gracias, Francisco, buenas noches. Ahí está la información. Bueno, pues son ya las 8:58, es momento de presentarle el pronóstico del tiempo. Recuerde que tenemos la entrada del frente frío número 17, trae un importante descenso en la temperatura, va a amanecer bastante frío. Bueno, pues depende de qué tanto frío tenga usted, ¿verdad? A lo mejor a usted le gusta esta temperatura, pero tendremos más o menos entre los 4 y 5 grados centígrados las temperaturas mínimas para que usted lo tome en cuenta. Vamos con el pronóstico. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Son ya las 8:59, tenemos 13 grados centígrados la temperatura, 55 Fahrenheit. Para esta noche desciende hasta los 4 Celsius, 40 grados Fahrenheit. Para el día de mañana será un día mayormente soleado, temperatura máxima en los 19, la mínima desciende nuevamente a los 4 grados. Para el viernes máxima de 18, la mínima en los 6 grados, será un viernes completamente despejado, al igual que el sábado, cuando tendremos una máxima en los 18 grados, mínima en los 7. Para el domingo, 19 como máxima, pero la mínima será de 5 grados Celsius, un día domingo completamente despejado. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Muy bien.
bien, hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado esta noche. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Nel Pérez. A la 1 de la tarde con Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8 de la noche, usted y yo tenemos una cita. No se lo olvide. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Mientras tanto, ánimo. ¿Qué cree? Ya mañana es jueves, antesala de fin de semana. Casi, casi es viernes. Buenas noches. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.